Bueno, buenos días a todos. Mira, hicimos un acuerdo con la asistencia social de la municipalidad, los tres laboratorios de la localidad de Luque, el laboratorio de la doctora Emil Cerré, el laboratorio de la doctora Mariana Novella y el mío, Liliana Gaviria. Nosotros acordamos que el paciente no va a tener que abonar nada por el análisis. Hicimos un acuerdo directamente con la asistencia social. Respecto a la preparación del paciente para asistir, o sea, a quiénes van a ser los pacientes que se van a acoger a este beneficio. Nosotros vamos a recibir desde la asistencia social de la licenciada Mariela González una autorización para realizar esta práctica. Esta práctica se trata de un análisis serológico, es un análisis de sangre, en lo que se va a determinar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G o anticuerpos totales para COVID-19. Esto, el paciente para poder dar sangre va a tener que tener negativa la IgM y positiva la IgG. Eso significa que el paciente está convaleciente, o sea que está recuperado. No solamente va a tener que tener la G positiva, sino que esa G tiene que ser neutralizante del virus. Pero nosotros vamos a parar ahí, o sea, nosotros vamos a dar la información de una IgM negativa, una IgG positiva, y luego en el centro especializado se va a hacer esa otra práctica para ver si el paciente tiene anticuerpos neutralizantes, que son los que sirven para hacer el tratamiento al paciente enfermo.